que importante, una gran conquista que está en la Ley Orgánica del Trabajo y es un hecho novedoso, es la eliminación de la tercerización. La definición de la tercerización como simulación y fraude de las relaciones laborales, y incluyendo la disposición transitoria primera de la ley que estableció un lapso que hoy vence, de 3 años para que los patronos del sector público o privado que tuvieran personal tercerizado transfirieran a la nómina de la entidad principal a ese personal, y que este personal debe gozar de inamovilidad laboral y de los beneficios del personal de la entidad principal hasta tanto sean pasados a la nómina principal. Sin embargo, hasta el día de hoy esto no ha sido cumplido a cabalidad. Nosotros queremos aprovechar para saludar, felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la CANTV, expresar nuestra satisfacción por el hecho de que la CANTV, en manos del Estado venezolano, está cumpliendo lo que la ley establece. Ha decidido transferir a su nómina principal a todo el personal tercerizado. Eso es muy importante, lo aplaudimos, lo apoyamos. Pero también decimos que es necesario que el personal tercerizado de otras empresas del Estado, como el caso de Corpoelec, también deben ser reivindicados, aplicando la ley. Y de otros sectores, por ejemplo de PDVSA, existe personal tercerizado de la faja petrolífera del Orinoco y en otras empresas del Estado venezolano. Nosotros planteamos que es necesario que también en este caso se haga justicia, se aplique cabalmente la ley. Queremos recordar que el día 28 de abril, martes 28 de abril, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, conjuntamente con militantes del Partido Comunista de Venezuela, estuvimos presentes en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, una concentración que realizamos. Fuimos atendidos, luego de mucha insistencia, fuimos atendidos por altos funcionarios de este ministerio. No logramos que nos atendiera el ministro Jesús Martínez, pero fuimos atendidos por altos funcionarios del ministerio y consignamos un escrito con una serie de denuncias y propuestas con relación al tema de la tercerización. Y la propuesta fundamentalmente consiste en que para, en esos días que faltaban para culminar la transitoria de la ley y para posterior, se establecieran mesas de trabajo en todos los estados del país con participación de los afectados por la tercerización, con la participación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora también y, por supuesto, con los funcionarios correspondientes de este ministerio en cada estado, a los fines de identificar las situaciones de tercerización y proceder de inmediato a proteger a los trabajadores y a ordenar su paso a la nómina de la entidad principal, ejerciendo las acciones de sanción severa contra los patronos que no cumplan esta obligación legal. Eso fue el martes 28. Allí se nos informó que este planteamiento sería llevado a reunión de junta ministerial de este despacho para el lunes inmediato siguiente. Hasta ahora no tenemos información si efectivamente esto se discutió en esta reunión y que resultados arrojó. Nosotros, como hemos pedido respuesta y no la hemos obtenido, a través de los medios de comunicación, exhortamos, demandamos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo una respuesta clara y efectiva ante las propuestas que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora hizo con relación al tema de la tercerización. Porque la situación es compleja y es grave. Se han estado produciendo despidos de tercerizados y tercerizadas en el sector privado y en el sector público. Hay patronos que están buscando la forma de evadir su obligación para no cumplir lo que ordena la ley. Ya se vence el periodo establecido para la transitoriedad y, sin embargo, todavía no hay la acción efectiva de parte del Estado venezolano. Nosotros
al mismo tiempo que insistimos en nuestra demanda justa y apegada a la ley dirigida al Gobierno Nacional y específicamente al Ministerio del Trabajo, también hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, al movimiento obrero y sindical venezolano, a que levante las banderas de lucha frente a este problema. El movimiento sindical no puede ser indiferente ante el problema de la tercerización. Pero resulta que no se trata solamente de la tercerización propiamente dicha. Existen situaciones de fraude laboral que no es solamente tercerización. Para nosotros constituye un fraude y un intento de simulación de las relaciones laborales las modalidades estas de, por ejemplo, contratos por tiempo determinado perpetuos que existen fundamentalmente en la administración pública y en los servicios, sector de los servicios públicos. La implementación de los HP, honorarios profesionales, contratados por honorarios profesionales, una gran cantidad, sobre todo de profesionales, que cumplen labores regulares al servicio de instituciones del Estado, incluso por mucho tiempo, y no se les reconoce una relación laboral de dependencia. Pero también, dentro de todas estas modalidades que son propias de la llamada flexibilización y desregulación laboral, típicas del neoliberalismo y que no son propias de un proceso que reivindica a los seres humanos y a los trabajadores y trabajadoras como este proceso, y por lo tanto deben ser extirpadas y eliminadas todas estas prácticas, dentro de eso está el desconocimiento de la condición de trabajadores y trabajadoras con plenos derechos del personal al servicio de fundaciones que ha creado el Gobierno Nacional. Por ejemplo, esto es el caso sobre todo de Misiones Sociales. Por ejemplo, el caso de la Fundación Misión Negra Hipólita. Y sobre todo, y en mayor medida, el caso de la Fundación Barrio Adentro. El personal que labora para Barrio Adentro, pese a que en la última convención colectiva fueron, digamos, incorporados para que disfrutaran de los beneficios de ese instrumento, que es la convención colectiva de trabajo del sector salud, sin embargo, están siendo violentados sus derechos. No se está cumpliendo la convención colectiva en el sector de los trabajadores y trabajadoras de Barrio Adentro, pero tampoco ni siquiera la Ley Orgánica del Trabajo, ni la LOXIMAC en muchos casos. Se pretende desconocer que este personal son trabajadores y trabajadoras en condición de dependencia, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo. Y por lo tanto deben disfrutar de todos los derechos igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras, derechos individuales y colectivos, incluyendo el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, la protección de la inamovilidad laboral. Y por eso nosotros, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, se hace parte de la lucha de los compañeros y compañeras del Servicio de Barrio Adentro, exigiendo cargos fijos como trabajadores de la salud, trabajadores adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, igualmente el personal que labora para misiones que están vinculadas a la salud. El caso de Negra Hipólita, el caso de la misión José Félix Rivas se llama, ¿no?, la que atiende al problema de la adicción. Es un personal, ahí se labora de forma regular en todas estas misiones. Se cumple una labor muy importante para el pueblo venezolano. Son hombres y mujeres que están ejerciendo una importante labor en favor del proceso revolucionario. Están en misiones, digamos, referenciales, emblemáticas. Dígame Barrio Adentro. Entonces, si queremos fortalecer a estas misiones, y específicamente en el caso de Misión Barrio Adentro, es necesario reivindicar plenamente a sus trabajadores y trabajadoras.
reivindicarlos, levantarles la moral, incorporarlos plenamente al fortalecimiento de esta misión para hacerla cada vez más eficiente, para que satisfaga las necesidades de nuestra población en cuanto al disfrute de efectivo del derecho a la salud, con una concepción progresista y revolucionaria. Entonces nosotros planteamos categóricamente esto y informamos que se está definiendo un plan de lucha para que estos trabajadores y trabajadoras efectivamente conquisten el pleno disfrute de sus derechos.